El pasado lunes 28 de agosto, las y los alumnos del nivel educativo básico regresaron a las aulas después del periodo vacacional de verano. El Ayuntamiento de Tijuana cuenta con sus propios planteles educativos y fue la Secretaría de Educación Pública Municipal, quien refirió cómo ha sido el regreso a clases en estas aulas. Eh, la verdad, tuvimos un excelente regreso a clases. Eh, regresaron tres escuelas por parte municipal, diez primarias y tres secundarias. Ya la preparatoria ya tenía dos semanitas ten empezando clases. Regresaron aproximadamente 3.600, 3.700 alumnos de educación básica. Y con éxito, fueron un regreso exitoso. Nada más tenemos ahorita una escuela, que es la Primaria Quirós, que regresa de manera virtual. Por un periodo de tres semanas. El regreso a clases puede significar grandes gastos y duros golpes en la economía de los padres de familia. Ruiz Galán señaló que se mandaron apoyos económicos y también apoyos en especie para apoyar a la economía de los padres de familia. Toda la persona que participó en esta convocatoria se le entregaron. No tendré un dato exacto de decirte cuáles fueron beneficiadas en las municipales, pero entonces vamos a empezar un proceso por parte de, de Secretaria de Gobierno de entrega de algunos útiles escolares. De hecho, no hemos dejado de trabajar en el... Cerrando el ciclo anterior, estuvimos capacitando a docentes de lo que fue la preparatoria y secundaria. Ahorita vamos a empezar a, a capacitación de docentes. Eh, de primaria, y a su vez, darle las pláticas a padres de familia y a los jóvenes de secundaria y de, y de preparatoria. O sea, la pandemia se detectaron toda una serie de áreas de oportunidad en las cuales hay que tener un especial énfasis señalarán de la Secretaría, en qué tema tienen un especial enfoque. Los temas más importantes que hemos tenido son temas emocionales, más que nada de rezago en cuanto a conocimientos. Esos creo yo que los estamos alcanzando sin ningún problema por el compromiso de los docentes y los padres de familia que han ap aportado mucho a sus hijos y los docentes también. Eh, pero la parte emocional estamos eh, reforzando con psicopedagogía. Nosotros estamos siendo psicólogos en cada una de las escuelas por estas situaciones que hemos estado viviendo. Añadió Ruiz Galán, que es de vital importancia que los padres de familia se sientan seguros al dejar a sus hijos en las escuelas en este arranque de ciclo escolar. Esta semana de inicio con los niños también es un esquema de trabajo mucho más relajado con la finalidad de que ellos pues vean a sus nuevos compañeros en el caso de los niños que entran a primero o a primero de secundaria y que existe esta conexión entre ellos y se acoplen y puedan trabajar a gusto y los niños que están regresando se están volviendo a ver digamos eh, también es un sistema de juegos de conocimiento en ese sentido por esta primera semana con esa finalidad. Informó para CNR Televisión Luis González.